¿Quién como Dios? Nadie, Nadie como como Dios. Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Ustedes nos imaginan la alegría tan grande para nosotros cada jueves, ¿cierto? Todos lo esperamos con mucha ansia, con alegría, porque este programa es un alimento incluso para nosotras estar aquí. Y nosotras vemos claramente en este programa las promesas de Jesús. Venimos porque Dios es el que nos llama, nos invita, y definitivamente incluso acá encontramos cómo Dios nos habla, nos alimenta el corazón cada jueves, ¿cierto? Sí, entre todas yo creo que uno ve la mano de Dios, y uno ve, también lo exhorta, también lo motiva, es muy bonito. Total. Como que lo hace despertar a uno otra vez a que de verdad estamos pues en un lugar donde no es nuestra patria, sino que nos espera el cielo. Total. Bueno, hoy tenemos, parecemos solo tres, pero no, somos seis. Estamos aquí, saludamos siete, sí. Saludamos a Jessy, a Angie, María José. A María José, María. Saluda, hija. Hola. A Martín. Martín, diga hola. Saluda, sí, hola. Como Dios. Se asustó. Y también a Tiago. Angisita ya nos había contado que estaba embarazada, aproveche. Bueno, si no, les vuelvo a compartir, estamos esperando nuestro segundo bebé, muy felices, su nombre es Tiago y ya tengo 22 semanas, y bueno, muy feliz. Qué belleza, y por aquí Juanita también diga hola, ¿quién como Dios? Bueno, y vamos a empezar este programa con una oración, poniéndonos en la presencia de Dios. Los invitamos a que ustedes también se recojan en sus casitas, en este momento se detengan de lo que estés haciendo, si estás en tu trabajo, si estás en tu hogar, donde estés, si vas de camino a algún lugar, detente un momento y ponte en la presencia de Dios, pongámonos en la presencia de Dios. Vamos a aquietar nuestro cuerpo y abrir nuestro corazón para encontrarnos con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pedimos que vengas sobre nosotros, que te derrames abundantemente en gracias de conversión, de santidad. Te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a acompañarnos, que vengas a llenarnos. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que estés y abundes en nuestros hogares. Pedimos también la presencia de la Santísima Virgen María. Te pedimos, Madre Hermosa, que nos acompañes, que estés en medio de nosotras y que todo lo que hablemos pase por tu corazón inmaculado y sea para la mayor gloria y honra de Dios y el bien de nuestras almas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, como se los habíamos dicho en un programa, empezamos con un nuevo bloque, ¿cierto? Es el tercer bloque de los programas Misionera, Esposa y Madre. Y en este tercer bloque hemos querido enfocarlo especialmente al tema de la conversión. Al tema de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Cuando hablamos de conversión, es el cambio, viene pues de la palabra metanoia, que significa cambio, un cambio de mentalidad, de corazón, para acercarnos a Dios. Porque bien lo decía, creo que, mejor dicho, se les va a decir exactamente la cita bíblica, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 19 al 23, el Señor habla que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Entonces, ¿qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y qué es nuestro mayor tesoro? Y que de alguna manera, en muchas ocasiones, no hemos tenido nuestro tesoro a Dios.
Entonces, para tener a Dios en el corazón, tenemos que hacer un cambio. La conversión no es un momento y ya, es un proceso de todos los días nosotros convertirnos, todos los días nosotros cambiar para acercarnos más a la voluntad de Dios, amar más a Dios, ponerlo a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Total, y decimos como que es un giro de 180 grados, es decir, estoy mirando hacia un lado y convertirnos es voltear la mirada, empezar a mirar hacia otro lado, y ese lado es precisamente Cristo, ese lado es precisamente como mirar de cara a Dios. Y es verdad, como Jessy dice, yo lo pongo como más, como un ejemplo, haz de cuenta que tú vas por un camino, que tú vas por un camino y vas en contravía, y te das cuenta que no, que por ahí no es, y que tienes que retroceder, voltear, entonces te volteas, y ahí sí empiezas a caminar, y hasta llegar a una meta, y la meta finalmente, ¿cuál es? La santidad. La conversión es un cambio que hacemos, un giro de 180 grados para poder encontrarnos con Dios. Eso es precisamente la conversión, y que nunca podemos decir estamos completamente convertidos, ¿no? Estamos en un proceso de conversión, eso es clave. Y yo creo también, Angie, Luisa, que es muy importante tocar esos temas porque nosotros en nuestro corazón, ese es el fin último del ser humano, conocer, amar, servir a Dios, convertirnos, ese es el fin último, el que se convierte santo, ¿cierto? Ese es nuestro fin, es para lo que fuimos creados, y que de alguna manera es la pregunta que todos tenemos en el corazón: ¿para qué sirvo? ¿Qué es? ¿Cuál es la misión en mi vida? ¿Para qué fui creado? Por eso es importante que toquemos estos temas en este programa. Total, sí, es súper importante. Y hay que decir que cuando uno va en ese camino, como en ese proceso de conversión, que uno va caminando, que uno va en contravía ya, es decir, antes uno se dio cuenta que iba en contravía, pero en contra de la vida de Jesús y de lo que Jesús nos pedía. Pero ahora estamos en contravía del mundo, totalmente. Cuando hablamos del mundo, ¿cierto? Hablamos es de ese espíritu mundano, ¿cierto? De ese espíritu. Del ambiente como anticristiano, el ambiente malsano, el ambiente que nos aparta del camino espiritual y que de alguna manera también permea muchas veces nosotros, porque somos laicos, acá no estamos hablando ni religiosas, ni personas pues que están en una vida contemplativa. Nosotros, o sea, trabajamos, tenemos nuestra familia, tenemos personas en nuestra familia que nos siguen este camino espiritual, también tenemos nuestras, pues no sé, las cosas comunes del entorno que todos ustedes también tienen en su casa. Ajá, y ahí es donde está precisamente lo que el Señor nos pide. Ser del mundo sin pertenecer a Él, esa es la realidad de ser misioneras, esposas, madres, de estar aquí, en este camino del Señor. Entonces el proceso de conversión, ir en esa contravía y en estar en ese mundo sin pertenecer a Él, es todo un proceso que requiere esfuerzo y que requiere que estemos atentos, alerta, porque se nos vienen en medio de ese proceso de conversión, en ese proceso de buscar la santidad y de ir en esa vía que es hacia Cristo, se nos encuentran o se nos atraviesan muchísimos obstáculos, demasiados, y cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y eso es lo que hoy queremos hablar en este programa, de esos obstáculos, de esos desafíos como para nosotros en nuestra vida cotidiana, cómo hacer, cómo obrar, qué hacer para poder vivir con Cristo. Exactamente, como esas piedritas que se atraviesan en el camino. O ese peligro que a veces nos recuerda a Dios, porque como decían ustedes, esto es un proceso que van a haber caídas, luchas, y que nos vamos a tener que levantar también y no desanimarnos, sino antes tomar impulso, como decía Rodri, que ni para atrás ni para coger impulso, ¿cierto? O sea, de verdad, saber que es Dios a quien estamos siguiendo, y hay que, como todos los santos que cayeron pero que se levantaron. Total, y en el proceso de conversión pasa algo que es muy importante, y es verdad que es un camino en el que uno no se puede quedar quieto. En la vida, digamos como que en este proceso de conversión, es un camino que uno no puede decir como que, ay, como que me voy a relajar, me voy a quedar como hasta aquí. Que me lleve, Dios. Como que me voy a quedar hasta aquí, como que aquí estoy chévere, bueno, no. En el camino de conversión pasa algo, y es el que no avanza un paso, retrocede dos.
el que no avanza un paso retrocede dos. Por eso nunca podemos sentirnos como convertidos, como que lo logré, como que ya soy muy humilde, o ya soy muy puro, o ya soy muy santo. Porque inmediatamente cuando uno dice llegué, o sea, llegué a la virtud, Dios te recuerda que, un momentico, que somos débiles, hay pruebas, tentaciones, que somos débiles. Y que nuestra meta no puede ser compararnos con otras personas que quizás ni siquiera hacen una Ave María ni se sean antiguas, sino que nuestra meta es compararnos también con los santos. Y si uno se compara con un santo, pues sabe todo lo que le falta. Yo siempre pienso como en Conchita, pues ahora que la conocimos, que desde el primer programa hablamos mucho de ella. Para los que no se lo han visto, por favor, véanse, tocamos el libro de su biografía, es muy bonito, ella es una mujer casada, santa, y uno dice, no, es que todo lo que nos falta, Señor, dame la gracia, dame la virtud, ¿cómo hace esta mujer con tantos hijos, con su esposo, con sus comunidades? No, Señor, dame la gracia, lo motiva a uno. También si uno se compara con las otras personas del mundo, ay, no, sí, es que qué horror, pues, la vida casada o con los hijos y tal cosa. Entonces, siempre como tratando de tener en nuestro corazón los anhelos de eternidad, los anhelos de cielo. Total. Y bueno, entonces esos desafíos hay que mencionarlos porque hoy cada vez se hacen más fuertes. Esas piedritas en el zapato que nos impide, ya en el zapato, esas piedritas que están al frente que nos impide llegar a ese camino de santidad. Cada vez tenemos más retos. Si los santos tuvieron retos para llegar a la santidad, en épocas pasadas, si una Conchita tuvo retos para llegar a la santidad, si un Francisco, un San Francisco de Asís, un Francisco Javier tuvieron retos para llegar a la santidad, hoy nosotros, nosotras en el siglo XXI, sí que tenemos retos, que tenemos, digamos, obstáculos que nos están como sosteniendo y que nos pueden hacer apegarnos al mundo y olvidarnos de que hay una meta final que no podemos olvidar. Y yo creo que uno de los, digámoslo así, como de los obstáculos más grandes es precisamente los medios de comunicación. Y entre los medios de comunicación, el celular, el televisor, las redes sociales, digamos detrás de celular, televisor, redes sociales, Netflix, hay que decirlo, las series todas de Netflix, las plataformas de entretenimiento, bueno, que realmente son un instrumento que uno puede utilizar bien o mal, pero que en muchas ocasiones se nos ha ido para el lado malo, ¿cierto? Que ustedes, por ejemplo, se ponen a ver, no sé, Lazos TV, pues muy bien, felicitaciones, les sirve para su alma. Pero también hay que saber cuidar esto porque no podemos descuidar, por ejemplo, nuestros deberes de Estado. Yo no me imagino una mamá viendo Lazos TV y los niños muertos del hambre. Pues tenemos que saber llevar estas herramientas que Dios nos da. Y que yo creo que todos hemos tenido... Ay, perdón, aquí hubo un accidente. Que todos hemos tenido de pues como digamos un riesgo y un de pronto un uso inadecuado, un mal uso que puede ser, llegar incluso a ser pecado en muchas ocasiones de estos medios de comunicación y que hay que pedirles mucha gracia poderlos llevar a cabo. Yo sé que todos de pronto en algún momento nos hemos dejado llevar por, no sé, ver mucho rato el celular y que uno a veces dice de pronto puedo descuidar mi familia, mi vida espiritual, mi oración, qué importante pues como todo y que uno sin darse cuenta pues uno a veces coge el celular y cuando mira la hora uno dice Dios mío lo que hubiera podido haber hecho en este tiempo, ¿cierto? Y en tiempo que de pronto listo no fue pecaminoso, pero sí fue mal invertido, que uno hubiese podido leer algo, compartir con el esposo, con los hijos, y que a veces lo que uno dice, a veces no es falta de tiempo, sino que es falta de que uno ordene esas herramientas que nos, pues, que ha creado el ser humano y que no lo manejen a uno, sino que uno antes lo sepa usar. Bueno, ¿y qué puede servir como para un buen uso de esos medios de comunicación? Por ejemplo, ponerle un orden, eso sí es importante, el hecho de ponerle un orden, de revisar muy bien el contenido, porque miren, hay cosas que son buenas, malas y perfectas, ¿cierto? Es decir, de una misma cosa uno puede sacar algo malo, algo bueno y algo perfecto. Entonces, algo bueno, como decía Jessy, entonces ver
desatrasarme de los programas Misionera Esposa y Madre que tanto alimentan nuestra alma. Algo bueno, ver una película de un santo. Algo bueno, compartir pues una película en familia. Es algo bueno e incluso pudiese ser perfecto y llevarnos a la santidad si ese contenido tiene, digamos, contenido espiritual, ¿cierto? Pero también hay que decirlo que las redes sociales también nos digamos como que se nos puede entrar el mundo por ahí. Ahorita decimos, no, pues yo no voy a una discoteca, yo no he caído en impureza, pero a través del celular muchas veces se nos entra la impureza, a través de las redes sociales muchas veces se nos entra la envidia, a través de las redes sociales muchas veces se nos entra la pereza y el quedarnos mucho tiempo también ahí, como lo decíamos. Entonces precisamente hay que cuidarme muchísimo de las redes sociales, porque como puede, de todos estos medios de comunicación, como pueden ser una gran ganancia, también pueden ocupar nuestro corazón y hacernos olvidar, digamos, del llamado tan grande que tenemos a la santidad. Ojo con el tiempo que le invertimos, ojo con el contenido que vemos, ojo con alguna vez Rodri decía algo muy teso que a mí me quedó grabado en el corazón y decía, cuidado que en el purgatorio no estés devolviéndote, ¿cómo se llama eso del swipe? ¿Cómo se llama que uno sube? Bueno, que levanta la ventanita. Eso, que uno no esté retrocediendo y diciendo, reparando en el purgatorio, diciendo Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. No quiere decir que uno no pueda ver una foto, pues, o no pueda montar una foto, pero preguntar también cuál es el objetivo de esto. Preguntarnos también, ¿esto está nutriendo mi alma? ¿Esto puede nutrir a otra persona? ¿Esto puede evangelizar a otra persona? Siempre todo verlo de cara a esos medios de comunicación, si están sumando, si me están sumando o me están restando en mi vida espiritual. Eso es clave, importantísimo. Porque, ojo, puede que tú digas, no, yo no estoy viendo cosas pecaminosas, contrarias a la fe, feas. Pero bueno, pregúntate, ¿esto está siendo perfecto? O sea, ¿esto me está llevando a la perfección? ¿Esto me está acercando cada vez más al cielo y a la santidad? Y esa será la clave también para discernir. Y yo creo, Luisa, que si realmente también hay gente que peca por este medio, o sea, si alguien se siente que está pecando, tome decisiones. O sea, hay que tomar decisiones. Si está, el pecado hay que erradicarlo y es un acto también de nuestra voluntad y a veces hay que ser firmes para poder volcarnos a Dios. Entonces, sí, usted está viendo pornografía, si usted está viendo imágenes impuras, o sea, yo creo que eso se va asociando con la masturbación y otros pecados. Hay que tomar decisiones. Si esto me está llevando a una excesiva vanidad, en que me estoy sintiendo mal, acomplejado, deprimido, que todo el mundo habla del amor propio, pero nunca más la gente se ha sentido tan deprimida porque tiene unos estándares demasiado altos que la gente no se siente amada. También hay que tomar decisiones, dejar de seguir algunas páginas, dejar de seguir algunos artistas, dejar de seguir algunos influenciadores, cerrar si es necesario por un tiempo. Yo creo que también es muy sano para nuestra salud espiritual, mental, a veces tener decisiones. Por cierto tiempo voy a desactivar notificaciones, voy a cerrar mis redes sociales. Ahora que viene la cuaresma, qué buen ejercicio podría hacer, utilizar solo el tiempo estricto. Ahora los celulares se puede uno decir, bueno, voy a programar a que tanto tiempo voy a utilizar las redes y cuando ya se cumpla, se me cerró la aplicación. Hay muchas, muchas maneras que yo creo que tenemos que tener en cuenta y que, por ejemplo, con la televisión, primero ser ejemplo nosotros, para nuestros hijos. También con el uso del televisor, he hablado con muchos adolescentes que dicen, es que mis papás me dicen que no celular, o mis papás son muy estrictos conmigo, pero ellos son todo el tiempo pegados del celular, ellos no me ponen atención, ellos no me escuchan, ellos no comparten conmigo, están todo el tiempo trabajando. Muchos tenemos que trabajar por medio de esos aparatos, pero también hay que hacer un momento pausa para volcarnos a nuestros hijos, a nuestro esposo. Por ejemplo, también es, a ver, pues nosotros acá en Lazos hemos aprendido, yo lo aprendí cuando llegué y me pareció una excelente recomendación, y es sacar el televisor de la habitación.
No tener el televisor los esposos, no tener el televisor los hijos en su habitación, tenerlos en un espacio, en la sala, en un espacio común. Eso cuida mucho la intención de lo que vemos. Eso cuida mucho que uno pueda estar pendiente de lo que ven los hijos. Eso cuida el espacio de los esposos, que puedan conversar, leer, orar, hablar de la familia. Pero entonces casi que también podríamos aplicarlo a mirar cuánto tenemos que sacar el teléfono también de nuestra habitación, a qué horas vamos a apagarlo, a qué horas vamos a decir, bueno, en la casa no se come. Se ha ido como promoviendo una cultura del uso del teléfono, por ejemplo, en espacios de comidas, en algunos restaurantes tienen un espacio para poner el teléfono. Qué bueno que también hagamos acuerdos en nuestra familia para que podamos nosotros tener un buen uso de estos medios de comunicación. Totalmente, así es, Jessy. Y bueno, otro punto también, otro desafío que tenemos es las amistades. Bueno, espérate, Luisa, yo les cuento aquí una intimidad. Resulta que, pensando en el tema de las redes, que uno a veces pierde mucho tiempo, una vez me fui para el Santísimo a meditar que pues me estaba faltando hacer la lección divina y todo, y que a veces estaba perdiendo mucho tiempo en las redes sociales. Entonces, sentí que el Señor me ponía en el corazón. Antes de abrir alguna red social, primero abra la red social conmigo, que es hacer como la lección divina. Entonces, esa práctica me ha servido muchísimo como para volver a la lección divina. Bueno, antes de yo ver cualquier aplicativo, voy a hacer la lección divina, voy a encontrarme con Jesús. Entonces, como que se volvió, así me quiero meter a veces, porque a veces puede ser hasta más fuerte el deseo de meterte a Instagram, a Facebook, que a hablar con Dios. Entonces, digo, no, primero tengo que encontrarme con Jesús, hablar con Jesús y después ya miro, ¿cierto? Entonces eso también me ha servido como para rectificar un poquito la intención. No, a veces no lo he logrado, pero le pido al Señor como la gracia de poderlo hacer, de poderlo cumplir, y que a veces también es muy necesario, como les decía, cerrar. O sea, siento que se me está apartando del amor de Dios, cierro un tiempo, cierto tiempo. Eso también puede que no sea mala la red, ni siquiera el contenido que tú ves, pero si sabes que no te estás haciendo muy bien a tu alma, a veces hay que tomar decisiones firmes. Bueno, otro punto importante también que hay que cuidarnos como otro desafío, otro obstáculo en este camino de conversión, es precisamente las amistades. Hay que decir que hay amistades malas, ¿cierto? Que no nos, digamos, como que no nos aportan nada bueno, no nos llevan al cielo, a la santidad. Hay amistades buenas y hay amistades perfectas que nos llevan al cielo. Eso es, eso sí, y que hay que nutrirnos más de ellas, hay que, digamos, como propiciar más espacios con esas amistades que nos llevan a la santidad y que nos ayudan a desear el cielo. Como también cristianizar la amistad, porque a veces tenemos conceptos de amistad de que todos los amigos, no sé, tenemos que estar todo el tiempo juntos, vivir con el amigo, hablar hacer todo con el amigo, mejor dicho, saludarlo por la mañana, al mediodía, a la noche, como decirle qué desayunó, qué almorzó, qué comió, qué ropa se puso. O sea, todo, absolutamente todo, hacerlo con los amigos, incluso hasta a veces en la vida espiritual. Yo encontré a personas que, ay, es que mi amigo no me pudo acompañar a la misa, entonces no pude ir, entonces no recé el rosario, porque ya me acostumbré a rezar el rosario con mis amigos. Sí, hay que tener amigos en la vida espiritual, no son un instrumento hermoso del amor de Dios. Alguna vez hablábamos de que Madre Laura decía que los amigos son como un rayito de luz en medio de las tinieblas. Entonces yo creo que también es tratar de ver esos rayitos de luz, pero que cuando a veces ya están las tinieblas ya no se necesita ese mismo rayo de luz. Entonces también cristianizar esa amistad, acercarla a Dios, que sea un medio y que no sea un fin. Total, y yo creo que de eso tenemos un programa bastante amplio que los invitamos a verlo, que hablábamos precisamente de las amistades santas en el mes del amor y la amistad, pero esto no lo queríamos dejar pasar porque, cuidado, o sea, si en algún momento tú has pensado, este amigo no me conviene, este amigo no me acerca a la santidad, no me lleva a la santidad, ahí sí, como decía el Señor en la Escritura, más vale llegar cojo al reino de los cielos que irte con un pie al infierno, ¿verdad? Suena muy fuerte, pero así a veces hay que ser radical con las amistades que no nos aportan, que no nos ayudan a crecer y que incluso obstaculizan nuestra vida de santidad, llegar a la santidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y un tercer punto también muy importante, y ese, digámoslo como
obstáculo, otro obstáculo, otro reto, otro desafío que tenemos es precisamente los lugares y los ambientes que habitamos. Esto es muy importante. Un misionero, una persona cristiana, se reconoce también por dónde está, a dónde va, ¿verdad? Con quién comparte. Hay cosas, lo mismo, en este tema de lugares, hay cosas que son malas, hay lugares malos propiamente, como una discoteca, ¿cierto? Esto, una discoteca está lejos de ser un ambiente cristiano y que nos aporte para nuestra santidad, como por ejemplo, algo pecaminoso propiamente, no sé, un motel, ¿verdad? Que muchas veces nosotros recomendamos, precisamente en el tema del matrimonio, no es que no podamos como matrimonio salir a un hotel, a un lugar, pues como a celebrar un aniversario, alimentar nuestro amor, pero ya un tema de motel muchas veces se utiliza propiamente para el pecado, para el adulterio. Normalmente a la esposa no es donde se lleva al motel, entonces nosotros el motel propiamente lo vemos como un ambiente muy cristiano y como misioneros recomendamos que no se vaya ahí, ¿verdad? Sino más bien buscar un lugar más apropiado. Otro lugar propiamente pecaminoso. Hay bares swinger, bares donde se comparten y se hacen cosas lujuriosas, donde hay striptease, donde se acude a la impureza. Yo creo que es también muy importante dejar de asistir a estos sitios. También hay sitios que no son pecaminosos en sí directamente, pero que pueden llevar a algún ambiente pues dañino en el alma. Por ejemplo, mi esposo en su testimonio cuenta que él estuvo en una barra brava y para él el estadio le motivaba y le incentivaba muchas emociones, incluso a la ira, al pecado. Entonces él tuvo que tomar decisiones en dejar de ir al estadio. Ir al estadio no, en sí mismo no es un pecado, una persona podría ir a verse un partido de fútbol, pero si a mí me lleva al pecado, yo también tengo que tomar decisiones, o si mi corazón se va desviando del amor de Dios y se pone por encima, no sé, un equipo, un fútbol, que Dios, a veces hay que tomar esas decisiones, y que Dios también va purificando y pues cristianizando, tanto que terminamos siendo hinchas de diferente equipo. Entonces yo creo que uno podemos, pues, o sea, yo creo que jamás en la vida él se hubiera visto con una hincha de otro equipo, pues. Entonces, es muy importante como esos espacios y reconocer esos momentos también. Total, Juli, me hace caer en cuenta de algo muy importante que hay que aclarar, es que el tema, el motel, acá en Colombia, motel es como un lugar muy diferente a lo que es motel en otros países, ¿verdad? Motel en otros países es como un hotel normal. Aquí propiamente en Colombia, el motel es un espacio como donde se va a tener relaciones sexuales. Donde se va a tener relaciones sexuales, precisamente. Así, entonces, muy buena esa aclaración. Gracias, Juli. Ustedes saben que Juli detrás de cámara siempre está ahí sacando la mano. Claro, porque podemos tener cosas imprecisas, nuestro lenguaje a veces no podemos hacernos entender, o nuestros palabras, nuestra cultura. Entonces también les agradecemos porque sabemos que nos ven muchas personas de diferentes países, y gracias también por conectarse y estar unidos en este momento. Incluso les invitamos a decir, bueno, ustedes qué consideran también, que esos obstáculos donde se nos va permeando un ambiente y una mentalidad que se va fuera del camino espiritual, fuera de Dios, cómo se va permeando en nuestra casa, cómo va entrando a nuestra casa. Total. Y bueno, también en este tema de los lugares, digamos, detrás de ese ambiente cristiano, ¿qué sería un lugar perfecto, cierto? ¿Qué sería un lugar perfecto, un lugar que aporte santidad para nosotros, que nos aleje de ese espíritu del mundo? A veces es importante uno escaparse del mundo y meterse al cielo. Y ese meterse al cielo a veces es ir al Santísimo, a veces es ir a la Eucaristía, concentrarnos en cosas más santas. No quiere decir que solamente podamos frecuentar estos lugares. Hay lugares propiamente buenos, restaurantes. Por ejemplo, el deporte con los niños, sacarlos a un parque. A veces eso es uno dice ahí, pero el clima, o se pone limitantes porque se ensucian o por una cosa o la otra. Pero realmente nosotros en estas vacaciones que han sido tan largas, hemos tratado de como el ejercicio. Esta semana estuvimos donde otros amigos misioneros, los niños son felices jugando con otros niños, y
Y uno ve que a veces los hijos se aburren con sus propios juguetes, pero que llega un niño externo y ya sí le saca el gusto al juguete, ya sí lo disfruta, ya sí juegan, comparten. Entonces es muy rico también tener esos espacios donde también uno puede enseñarles, ver a sus hijos, interactuar con otras personas y eso, y esos ambientes son muy bonitos. Incluso, por ejemplo, si uno va a hacer un baile, un asado, una comida con sus amigos, ojalá también cuidar esas formas. Nosotros hemos crecido también con una amistad, con una cercanía muy grande. Hemos visto, por ejemplo, a veces hemos hecho algunos, no es muy frecuente porque no es, digamos, fundamental en nuestra vida, pero también a veces lo utilizamos, es, por ejemplo, tener un baile, saber qué música se baila, porque hay música que en sí misma es pecaminosa, con quién se baila. Realmente nosotros, ya casados, privilegiamos el bailar con nuestros esposos, cómo se baila, que no sea un baile inmoral, un baile sensual, y que sea, pues, ¿Qué música se qué baila? música se baila, porque a veces hay música que no es pecaminosa, pero la persona con la que estás bailando es una persona que todo el tiempo está intentando, no sé, o tocarte o alguna cosa. También hay que tomar decisiones de qué pena, yo no quiero hablar, no quiero bailar contigo, eso no me gusta bailarlo así, y empezar también a poner, cristianizar nuestros espacios. Nosotros tratamos de cuidar un poquito también eso con nuestros hijos, porque pues la música, decimos, esa música no es buena porque esa música no habla del verdadero amor. Entonces, que ellos empiecen a distinguir. Hay personas que la escuchan, sí, porque no han conocido lo que nosotros conocemos. Entonces dicen, ay, mamá, es que tú, es que yo conocí a Jesús pequeño. Sí, tú conociste a Jesús pequeño, nosotros lo conocimos ya un poquito más grande y por eso tenemos que cuidar también eso para que nuestro corazón no sea parte del amor de Dios. Total. Y aquí es muy importante también, Jessy, el llamado que tenemos a ser sal y luz del mundo. A veces podemos decir, ay, pero qué exagerados, pero ¿será que sí? Porque todo esto que hablamos lo tenemos que cuidar en nuestro hogar, en nuestros hijos, como matrimonio. Y puede que algo nos suene como, ay, pero ¿será que sí? Pues, no sé qué. O sea, estamos llamados a ser sal y luz del mundo. Y a veces ser sal y luz del mundo está en que, bueno, estoy en un ambiente familiar. ¿Qué tiene tomarse una cerveza? Por ejemplo, hablando en tema colombiano, ¿cierto? Que aquí mismo el tema de la cerveza es un tema como que es propiamente licor, ¿cierto? Como en otros países no, que hay que hacer la diferencia. Aquí en Colombia la cerveza es, digamos, un licor y un licor con el que a veces se embriagan muchas personas. Y hay que decir que cuando uno quiere ser sal y luz del mundo, pues, ah, pero es que una cervecita que tiene para ser sal y luz del mundo, a veces hay que decirle también, eso no, o sea, eso no hace parte del espíritu cristiano, del espíritu de ser misioneros, porque ese es el llamado pues también que tenemos. Porque acá nos cuidamos todos, o sea, cuidamos el más débil. Puede que una persona con una cerveza no le pase nada, pero otro que tenga en sus venas el licor, que quiera todo el tiempo, o sea, que digamos que no sea capaz de poner ese límite, se emborracha con una cerveza, empieza a tomar más y se inicia. Total, Entonces, y cuidamos al más débil, o sea, definitivamente tenemos que cuidarnos entre todos y por eso nosotros en nuestros espacios tratamos de erradicar esos momentos y que no lo vean habitual. Muy triste que nuestros hijos crezcan viendo el licor como algo habitual. Entonces, ¿con qué mentalidad después no les vamos a exigir en la adolescencia que no vengan embriagados? Si dimos mal ejemplo. total, entonces hay que entender que, digamos, los cristianos tenemos un llamado, y no solamente los cristianos, sino los cristianos que quieren ir en contra de la corriente, que quieren sacar el mundo de sus casas y que quieren buscar la santidad, que precisamente para esto es este programa y por eso somos tan minuciosos ante todos los punticos, ¿cierto? Porque precisamente eso es lo que queremos, que busquemos la santidad y que no nos quedemos en medio de esos obstáculos y de estos desafíos que pueden como impedir que lleguemos a ella, ¿cierto? Bueno, entonces queremos invitarlos a que cada uno examine su conciencia, cada uno examine su familia, qué ambiente malsano, qué ambiente anticristiano estamos dejando permear o estamos transmitiendo a nuestros hijos, porque en medio de esas cositas que a veces pensamos que no, se terminan introduciendo muchos aspectos que no son cristianos. Totalmente así es. Bueno, entonces hagamos la oración para terminar. Jessy, acompáñanos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.
Madre Santísima, Madre del Amor Puro, Divino, Madre que amas a Jesús, enséñanos a amarlo como tú lo amaste con nuestra propia vida, siendo coherentes en todo, reflejando en todo el amor de Cristo. Pedimos la intercesión de todos los santos de nuestra devoción, los santos que amamos en el movimiento, para que podamos ser fieles al amor de Jesús, ser fieles a Él en lo pequeño, que Él fue fiel a nosotros en todo, y que podamos honrarlo con nuestra vida, con nuestros sacrificios, con nuestro amor, con nuestra pequeñez y con sentirnos necesitados de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga.